invitación, mi intención fue aproximar a los profesores a el tema de la importancia de la lectura comprensiva, particularmente en términos de la enseñanza de estrategias de lectura, para darles la idea de lo complejo que es el proceso lector. Entre ellas, el tema de la motivación, que a veces también se olvida y que también hay que trabajar con los estudiantes. Creo que el gran mérito que tiene un seminario como este es poder compartir con profesores de la misma especialidad de nosotros una actividad como el debate, que muchas veces está ajena a los planes oficiales de enseñanza, pero que logra impactar de una manera muy positiva y que va a contribuir evidentemente a hacer una clase más dialógica, un poco más dinámica, y que los alumnos sean constructores de su propio aprendizaje. Lo mío se trató de hacer participar a los profesores y vivenciar lo mismo que ellos van a trabajar con sus alumnos en el aula, cómo aplicar rutinas visibles de pensamiento en la sala de clase. Hace reflexionar a los alumnos sobre su pensamiento y al poder reflexionar lo pueden también manipular, modificar, mejorar. Es importante que ellos puedan juntarse como profes de lenguaje de la educación técnico-profesional y puedan tener estas reuniones para poder compartir experiencias. Y también la gracia de que sean INA acá, pienso que tiene que ver con que puedan conocer desde dentro la lógica de una educación superior técnico-profesional y el aporte que puedan realizar desde el lenguaje. Considero que este seminario me ha servido bastante para poder tener una visión optimista respecto de todos los indicadores que a nosotros nos piden como enseñanza técnico-profesional en el área del lenguaje, donde los estudiantes tienen que enfrentar muchas veces textos que para ellos son complejos, PCU, práctica profesional, que para ellos son relevantes. En la jornada de hoy ha sido bastante instructiva, útil, porque los elementos que hemos visto han sido muy ilustrativos de los procesos que uno vive en el aula. Han dado en los puntos centrales de lo que nos preocupa a nosotros como profesores.